Sanar a un ser querido a distancia. ¿Se puede? ¿Cómo se hace? ¿Funciona? Pues es lo que vamos a ver en la lección de hoy. Vamos a seguir trabajando con los principios de Reiki y su poder transformador, una técnica que ha ayudado a millones y millones de personas. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y coach de vida. Y hoy vamos a ver cómo se puede sanar a distancia a un ser querido, si funciona, y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar una técnica súper, súper fácil, tanto si eres reikista como si no. Así que coge papel y boli porque la información que te voy a dar es tremendamente poderosa. Y antes de comenzar con la lección de hoy, te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita, tilín, tilín, para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo. Pues mira, antes de explicaros la técnica, si se puede, si no, primero vamos a ver cómo funciona la energía a distancia. Y sí, a la pregunta, ¿se puede sanar a distancia y enviar Reiki a distancia? Pues sí, porque no existe ni el espacio ni el tiempo. La energía viaja en el espacio y en el tiempo, y eso lo demostró Einstein. Por otro lado, se han hecho muchísimos, muchísimos experimentos, incluso experimentos militares. Y te lo voy a explicar. Mira, cogieron unos militares y les metieron en una habitación. Entonces les ponían unas escenas que les generaban alegría y luego otras escenas que les hacían encogerse, tristeza, etc. Entonces había en un tubo de ensayo, en otra habitación estaba su ADN y vieron que con las imágenes de alegría se expandía el ADN. Y con las imágenes así más duras o de tristeza, se contraía. Entonces cogieron ese ADN de las personas y lo llevaron como a unos 500 kilómetros. E hicieron lo mismo con las imágenes, se las ponían. Y resulta que con las escenas que eran tristes, pues se encogía el ADN y se expandía con alegría. Así que para que veáis que funciona la energía en el espacio y en el tiempo. Por otro lado, también se han hecho también experimentos de monjes que rezaban y enviaban buenas vibras a zonas de conflicto. Por ejemplo, en Chicago se vio que disminuía la delincuencia justo cuando los monjes estaban rezando a ciertas horas. Y también en el Líbano bajaban los bombardeos, los momentos de bombardeo, hace muchísimos años, cuando se mandaba amor a esa zona. O sea, como veis, la energía amor, que es la energía Reiki, energía del universo de muy, muy alta vibración, entonces viaja en el espacio y en el tiempo. O sea, que nosotros vamos a poder ayudar a sanar a un ser querido enviándole Reiki a distancia. Y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo se hace. Porque primero tenemos que ver unas cosas, una serie de aspectos. La número uno, nosotros no somos dioses. Es la energía Reiki la que puede ayudar a la persona. Número dos, súper importante, el Reiki en ningún caso sustituye un tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. Yo puedo rezar por una persona, yo puedo enviarle buenas vibras, yo puedo mandarle Reiki, pero yo, Susana García, no le voy a curar, le va a curar la energía, luego también sus aspectos kármicos, que si tiene que aprender una lección de esa enfermedad, pues la tendrá que aprender. Y los médicos están para algo, no están de adorno, y es súper importante. Aspecto número 3. Si la persona no le gusta el Reiki, te dice que no, por favor, no quiero que me mande Reiki porque no me gusta, hay que respetarlo, hay que respetar el libre albedrío de las personas. Aunque sea tu hijo, la persona es la primera interesada que va a querer estar bien, así que no te preocupes, que va a buscar un medio para estar bien, pero a lo mejor no, para él o ella no es el Reiki, a lo mejor es otro tipo de terapia, de medicina o lo que sea. Así que hay que respetarlo, porque la persona es la primerísima interesada en ponerse bien y en curarse. Así que
Vamos allá, ¿cómo se hace la técnica? Entonces, lo primero de todo, pues si la persona nos ha dado el consentimiento, le vamos a quedar con esa persona día y hora para enviarle Reiki, para enviarle buena energía. A todo esto también hay veces que dices, jo, es que no sé si sí o si no. Entonces, mira, aquí le estamos mandando energía, amor. Si la persona nos ha dicho que no, que no, que no, yo ahí sí que lo respeto. Pero si no sabe si sí o si no, pues como dice mi maestra, yo se lo mando, que se le quede en la almohada y si no lo quiere, que se le vaya otra persona al universo. Por ejemplo, yo también antes de ayer, mira, una prima de mi madre se encuentra muy mala, están haciendo quimio y vive a 500 kilómetros de aquí de Madrid. Yo no tengo ni idea si le gusta el Reiki, si no, pero el otro día estaba yo viendo la tele, estaba viendo precisamente vídeos de YouTube y me llegó al corazón decir, jolín, Mari Carmen necesita que le manden Reiki. Yo digo, bueno, pues yo se lo voy a mandar y si no, pues que se vaya al universo, como dice mi maestra María Eugenia. O sea, que yo le quiero mandar buenas vibras, pero si la persona no va a querer, pues mira, que se le vaya a otro. Así que es algo muy, muy, muy flexible. Y bueno, pues como te digo, quedamos día y hora que le venga bien a la persona. Si, por ejemplo, tú vives, tu familiar esa, o tu ser querido o una persona que te han dicho, por favor, hazle Reiki a mi cuñado, pues es una persona que tampoco conoces mucho, pero obviamente como ser humano se merece que le envíen sanación y si esa persona quiere. Entonces, si está en otro país por diferencia de horario y no sabe si van a cuadrar, pues dices, Reiki para cuando a María le vaya bien, porque ya sabéis, aquí lo importante en Reiki es la intención. Entonces, bueno, pues ya María o Juan o Pedro nos ha dado su consentimiento, hemos quedado con él o con ella a una hora que sabemos que va a estar tranquilo, entonces decimos, mira, pues a esta hora puedes estar tranquilo, te puedes tumbar, puedes estar haciendo por casa lo que tú quieres, puedes estar leyendo. Normalmente la gente, cuando yo quedo, dice, pues mira, yo prefiero estar tumbado o tumbada, que es tu momento. Entonces, bueno, entonces la persona ya has quedado día y hora y le vamos a enviar Reiki. Entonces, si no estás iniciado en Reiki o estás en primer nivel de Reiki, simplemente vas a coger la foto de la persona o un post-it donde le vamos a poner su nombre y apellido, María Pérez González, y si quieres poner dónde vivía. Si no te acuerdas o por lo que sea, no sabes la calle ni nada, no pasa absolutamente nada. El Reiki va a llegar allá donde la persona lo necesita. Porque, por ejemplo, hay Susanas Garcías, Garcías a patadas en este planeta. Un día vino una Susana García García a verse los registros akáshicos conmigo. Además, me ha pasado más veces. Y digo, no te preocupes que los guías saben que eres tú, que no soy yo. O sea, que los guías saben de sobra dónde tiene que ir la energía, y la energía Reiki es inteligente y sabe dónde tiene que ir. O sea, vas a poner el nombre y apellido de la persona y con la intención de Reiki para la sanación de María, de Juan o lo que sea. Y te lo vas a poner cerca del corazón, porque la energía del corazón, o si quieres, en el corazón te lo puedes poner, porque la energía del corazón tiene muchísima potencia. Y le vas a mandar Reiki. No hace falta hacer esfuerzo ni nada, le mando energía que le llegue desde Madrid a Buenos Aires. No, porque la energía va a fluir. Ya te digo, no existe el espacio ni el tiempo. Solo existe presente. Steve Hawking demostró que solo hay presente, que todo es cíclico, presente, presente, presente. Lo que pasa que si estuviéramos procesando todo a la vez y estuviera pasando todo a la vez, o nos diéramos cuenta, nos reventaría la cabeza, pienso yo, ¿no? Del pasado, presente, futuro. Entonces, ya te digo, solo existe el presente de solo por hoy y va a llegarle a la persona. Entonces, simplemente le vamos a mandar energía Reiki. Reiki para la sanación de María. Si estamos en segundo nivel de Reiki, le vamos a hacer al papelito un chokurei para elevar su nivel de vibraciones y conectar con la energía. Chokurei, 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 y un seiheiki, el mental emocional. Porque siempre, tenga lo que tenga, le va a venir muy bien para calmar su mente. Si está enfermo, pues va a querer estar bien. Y además, aquí, teniendo
La mente tranquila lo tenemos mucho conseguido, porque si estamos acelerados con ansiedad, etcétera, pues le estamos echando más leña al fuego y va a ser más complicado sanar. Pero desde la calma, que era lo que a los monjes le decían a Mika Usui, porque él se centraba al principio solo en la sanación y le decía, primero, para poder sanar hay que estar bien de aquí. Entonces, si tenemos paz aquí, en el resto del cuerpo va a influir. Entonces, bueno, como os decía, un chokurei y un seigeki, unos minutos de reiki, y ya te digo, no hace falta hacer esfuerzo, y vamos a cerrar con un chokurei. Chokurei, 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 unos minutos. Si estoy en tercer nivel de reiki o en maestría, pues voy a hacer un daikomyo, no me entretengo en trazarlo, daikomyo, 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 chokurei, 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 el seigeki y el honsase sonen. Unos minutos y cierro con daikomyo. A todo eso, en el segundo nivel de reiki, que también se me ha olvidado, chokurei, seigeki, honsase sonen. Chokurei, elevar el nivel de vibraciones. Seigeki, calmar su mente. Honsase sonen, conectar con su energía. Unos minutos y cierro con daikomyo, 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 daikomyo. Esa es la técnica más sencilla del papelito. Te lo imaginas que tienes entre las manos y no hay papelito, o su foto, como quieras, y más, haces ese proceso. Esa sería la forma más simple de enviarle amor a una persona para su sanación, que sería 5 minutos, 10 minutos, y si no, también lo podemos hacer con la técnica de la almohada, con un osito de peluche, con una almohada. Entonces, le vamos a hacer un chokurei en el aire, chokurei, 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 me lo llevo al corazón, el seigeki para calmar su mente, seigeki, 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 y el honsase sonen para conectar con la energía de mi ser querido. Honsase sonen, honsase sonen, honsase sonen. Y le voy a hacer chakra corona, 3 minutos, tercer ojo, 3 minutos, con la musiquita si quieres, la garganta, el corazón, plexo solar, el segundo chakra y el raíz, y cierro con un chokurei si estoy en segundo nivel de reiki y con un daikomyo si estoy en tercer nivel de reiki. Para los que no estáis iniciados en reiki, olvidaros de los símbolos. Para ello hay que estar iniciado y haber sido entrenado y saber trabajar con ellos. Que por cierto, si todavía no te has inscrito en mi Escuela Internacional de Reiki, te dejo abajo en la caja de información cómo te puedes apuntar para aprender reiki. Estés en el país que estés y estés en el nivel que estés. Así que eso es todo, amigos. Espero haberos ayudado un montonazo. Si es así, os invito a compartir el vídeo con personas que le pueden interesar, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía reiki.